El Cerro Quitasol para el municipio de Bello es la representación de la vida, ¿sí? Y de todo lo que encierra lo medioambiental y que tenga que ver con protección, preservación y conservación de los recursos naturales. Es nuestro ecosistema estratégico, es nuestro cerro tutelar. El Cerro Quitasol fue declarado a nivel nacional como un bosque de paz. De ahí que entremos nosotros a hacer la ejecución de un proyecto de siembra de fique con una asociación de mujeres que han sido víctimas de la violencia. Tenemos aunado a este proyecto como monumentos de vida. Estamos logrando que de los 165 mil árboles que hasta ahora hemos sembrado con el plan siembra y el concurso del área metropolitana, logramos que cada uno de estos árboles represente una de las víctimas del conflicto. La meta, pues, de los 100.000 árboles por municipio, indudablemente Bello ha cumplido a cabalidad la meta, la ha superado y ha ayudado indudablemente para cumplir la meta del 1.000.000 de árboles. Se ha podido reforestar acá cerca de 170.000 plántulas. Se han sembrado especies como el cedro, el samán, la misma caoba, vara santa, carboneros. El mantenimiento de lo que es el Cerro Quitasol en el área de intervención del plan siembra se está haciendo un compromiso. Estamos haciendo unos caminos, unas barreras donde está todo totalmente limpio, que simplemente sirve para diferenciar lotes y a los cuales permanentemente se le hace el mantenimiento para evitar que un fuego, que de pronto un conato de incendio, pase de un lote a otro. Desde el punto de vista medioambiental, orgullo, porque significa un pulmón verde, es quien lidera en estos niveles de prevención como en el que hoy estamos actualmente durante el mes de octubre y alguna parte del mes de noviembre. Es un cerro que nos ayuda a amortiguar un poquito todas estas cargas contaminantes que se desprenden en todo el Valle de Aburrá. En ese sentido, es un pulmón verde. Un aspecto a destacar del Cerro Quitasol es el Camino a Corrales. Lo hemos denominado como un camino ancestral, que fue como la herencia que nos dejaron los indios nutaves. Queremos rescatar, pues, la cultura y hacer de este camino prehispánico una reliquia para el municipio de Bello. Se han traído grupos colectivos ambientales y se piensa indudablemente que con las víctimas del conflicto y el trabajo que ha hecho el municipio de Bello y en la misma área metropolitana, poder atraer acá a esas personas para que sean una especie de guardabosques y de vigilantes de este entorno a lo que es esa parte urbana y suburbana del municipio de Bello.